algo muy revolucionario está pasando. Un cambio de ser dominados por el pensamiento a un estado donde el pensamiento se hace secundario. Ya no es lo más importante en mi vida, es solamente una cosa práctica. El pensamiento disminuye en importancia. Y algo está surgiendo que sustituye el pensamiento, que es conciencia no condicionada. La conciencia nada que ver con el tiempo, inteligencia misma. Cada ser humano que es creador, artista, incluso científicos, saben que cada creación surge, si es una creación verdadera, surge del espacio. Cuando los pensamientos están callados, todo el amor que el ego no entiende, porque el ego dice, yo te amo y si me abandonas, te odio. El amor verdadero es solamente entra en tu vida a través de este espacio interior, no a través de los pensamientos. Y no es una emoción, es mucho más profundo que una emoción. El cambio revolucionario es el pensamiento ya no tiene esa importancia en tu vida que tenía antes. No, el pensamiento ya no sirve para decirte quién eres. ¡Qué liberación! Porque estar atrapados en una pequeña historia que te cuentas en la cabeza o cuentas a otras personas, un pasatiempo favorito del ego, le cuento mi historia. Escuche, he sufrido mucho. La vida me ha tratado muy mal, por ejemplo. O puede ser una historia de grandes éxitos. Espera algunos años y cambiará. Mis éxitos. ¿Has visitado el cementerio últimamente? Y todos nosotros, en todos nosotros, esta nueva dimensión está surgiendo, reemplazando el continuo pensar, reemplazando esto. Y esto nos damos cuenta si vamos por la calle o estamos haciendo esto y lo otro en casa. Y hay espacios en los cuales no pensamos, pero estamos despiertos sin interpretar este momento. Es como es. Y somos el espacio para la acción. Somos el espacio para la percepción. Lo único que enseño es, en esencia, la libertad del pensamiento. No tengo que ofrecer otra cosa. Porque esto es la nueva conciencia. Podemos seguir utilizando la mente muy eficazmente, sí, cuando necesitamos.
Pero es la capacidad, esa enseñanza es, tú tienes la capacidad de ir más allá del pensamiento. Y desde el punto de vista del pensamiento, tú entras en un territorio peligroso, porque el pensamiento dice, tú ya no sabrás lo que está pasando. Si dejas de interpretar cada persona, si dejas de interpretar cada cosa que pasa, ya no sabrás lo que está pasando. Y es verdad desde el punto de vista del yo falso, los conceptos ya no son importantes. Los utilizas cuando son necesarios, pero tú hay un saber mucho más profundo que el saber a través de conceptos mentales, un saber que está en el estado sin pensamientos, de quietud, de alerta. Esta es la inteligencia no condicionada, el estado de alerta más allá de los pensamientos que no se puede nunca captar. Y dicen, ah, aquí está. Porque es la esencia para todo. No pueden nunca hacerse un objeto. En este sentido, se puede decir, yo nunca puedo conocerme a mí mismo. Puedo ser yo mismo en una unión profunda con el ser que es más grande que yo, que es el ser universal, a veces llamado Dios. Yo puedo ser, realizarme como parte de eso, pero en este estado no sé. No puedo decir eso o soy aquello. Ya no sé quién soy porque no tengo ni un pensamiento que me dice quién soy. Definiciones de quién soy no me interesan. Porque ¿para qué definir lo infinito que es la esencia? La definición de sí mismo a través de pensamientos es una enfermedad terrible. Me estoy diciendo continuamente quién soy. Todo es muy limitado. Definiciones. Tú eres eso, tú eres aquello, tú has alcanzado eso y has fracasado allí. Esto. Definiciones. Ahora, yo sé quién. Lo hacemos con otras personas. Imponemos definiciones y reducimos las personas a algunos conceptos mentales con los juicios. De esto habla Jesús cuando dice no juzgar, porque si juzgáis a otros, te juzgas a ti mismo. Si pones en prisión a otras personas con prisión mental, tú mismo has entrado en la prisión mental. Sin definiciones, qué libertad. Ver el mundo como un niño, pero con un saber que el niño no tiene todavía. Todo el mundo sabemos cómo si miras los ojos de un niño de 1 año, que allí todavía no hay definiciones. Por eso mucha gente de repente se siente más viva cuando van a un pequeño bebé de 1 año y miran los ojos, y los ojos son libres de definiciones y pensamientos, está simplemente una luz. Y cada persona sabe inconscientemente que este niño no me está juzgando. Por eso encuentro esa libertad cuando encuentro algo, una forma de ser que no me juzga. A mí mismo me empiezo a encontrar una dimensión dentro de mí mismo, la dimensión informe, si alguien no me
no impone definiciones. Esto es la bendición que, si tú practicas este modo de ser, la bendición que llevas a cada persona que encuentras y no le impones definiciones, juicios, la liberación. Por eso los gatos, los perros, lo mismo, no te juzgan. Por eso la gente, hay gente que lo único que tienen para sentir un poco una relación con el ser es con su animal. Sienten con los humanos, hay tanta cosa mental en medio, no lo sienten todavía. Solamente con un animal todavía sienten esa conexión profunda. Por eso los animales se han hecho tan importantes en ese mundo, son los únicos, la única salvación para mucha gente, lo único que les queda, que el contacto con el ser. Ahí el perro no me juzga. He visto una pequeña cosa en el detrás de un coche, decía un no sé cómo se llama, Dios, por favor, conviérteme en la persona que mi perro piensa que soy. Ahora, es maravilloso tener ese contacto con animales, pero tenemos que ir más allá, no solamente cuando tenemos contacto con los animales o los bebés. Está dentro de nosotros. La práctica del momento. Nada más. Las formas son recibidas con un sí. Así es. Entonces, tú eres el espacio para todo. Todas las formas. Esto es la liberación de las cosas, liberación de los pensamientos, que también son cosas, la liberación del mundo. Y entonces, la vida se hace equilibrada. Y vives en dos dimensiones al mismo tiempo. Una, la dimensión del mundo. Pensamientos, de vez en cuando, todavía vienen. Algunos son útiles. Otros vienen y no tienen poca importancia ya. Los pensamientos ya no te hacen sufrir si hay la otra dimensión. Porque el más grande sufrimiento no viene de las situaciones, viene de tus pensamientos acerca de las situaciones. Es como los pensamientos juzgan la situación y esto produce el sufrimiento. Los pensamientos entonces ya no tienen este poder de hacerte infeliz. Están allí, algunos pasan por la mente como nubes por el cielo. Bien. Esta dimensión de las formas queda y tú haces lo que puedes en la vida cotidiana y siempre en el fondo, si el presente momento no es resistido, en el fondo hay un espacio de alerta. Y tú sientes en el fondo del ser este espacio, que es la esencia del ser.
Y esto, cada situación tiene las dos dimensiones. Tú actúas, a veces hay que hacer cosas en este mundo, respondes, pero siempre el fondo. Entonces, esto significa una paz entra en todo lo que haces y dices. Y esta paz no es de este mundo. No es de este mundo porque este mundo es forma y esta paz es lo que no tiene forma. Y el propósito de tu vida en la superficie, cada uno tiene su propio propósito, hace otras cosas en el mundo de las formas, en lo profundo. El propósito de cada vida humana es el mismo. Y este es vivir en las dos dimensiones y ser una, como una puerta para la dimensión informe, que entonces fluye, entra en el mundo de las formas y convierte el mundo de las formas en algo que ya no es hostil, es algo, el mundo se hace. Creo que la palabra es bondadoso. El mundo ya no es amenazador o hostil. Solamente si tú luchas contra el es de este momento, entonces el mundo se hace, tú experimentas el mundo como algo hostil, como la mayoría todavía de la humanidad experimenta el mundo como hostil, hostil. Y esto cambia porque el mundo es un reflejo de tu estado de conciencia. Nada más. Si el estado de conciencia cambia, entonces tu encuentro con el mundo es la cara que tú muestras al mundo es amistosa, por decirlo así. Y entonces el mundo refleja esto. Si tú no enfrentas al mundo con hostilidad, y que digo, el mundo siempre se reduce a la forma de este momento. Es el único sitio donde puedes experimentar el mundo. Si tú no encuentras este mundo con hostilidad, el mundo tampoco va a reflejar hostilidad. No puede. Es la transformación del mundo a través de la transformación de la conciencia humana. O sea, no hace falta que empecemos a pensar cómo puedo transformar el mundo. Imposible. Podemos formar comités y hablar 100 años de cómo transformar. Hay tantas cosas que no van bien. ¿Dónde empezar? La buena noticia es que no hace falta lo más esencial es la nueva conciencia. Entonces la nueva conciencia transforma el mundo a través de ti, esa forma temporal, transitoria. Entonces el mundo, tú encontrarás acciones
transformas el mundo invisiblemente y también a través de palabras que surgen, de repente vienen a tu boca, y también acciones que tú tomas en ciertas situaciones en el mundo, que son acciones que vienen desde lo profundo del ser y son, llevan esa energía de paz. No son acciones cargadas con negatividad. Porque no puedes cambiar el mundo y hacer un mundo mejor si tus acciones llevan un cargo de negatividad. Es una acción que produce más karma, más sufrimiento. El nuevo mundo es el reflejo de este cambio interior. Este es nuestro destino, más allá de los pequeños destinos personales que tenemos, cada uno el suyo. Las cosas que haces, dónde vives, lo que... Todos son las cosas personales, pero más allá, cada humano tiene el mismo propósito y es esta dimensión. Reconectar con esta dimensión perdida hace mucho, mucho tiempo. Reconectar con esto que no tiene forma, que es el espacio mismo de la conciencia. Dejar de pensar constantemente y todo lo demás sucede por sí mismo, a través de la forma. Esto es todo lo que necesitamos. La palabra yo es la más usada en el lenguaje. Yo soy irascible, yo soy americano, yo soy esto, yo soy aquello. Ese yo es la gran ilusión. Si no soy alguna cosa, ¿no soy nada? Sí, pero lo diría de otra forma. Yo diría que no eres algo. Hay una diferencia entre no ser algo y ser nada. Nada es una negación. Pero no ser algo significa que hay una presencia ahí, pero no tiene forma. La acción puede proceder de una mente limitada y no será una acción hábil, o puede derivarse del estado de presencia consciente. Dios reside en lo hondo de tu ser, no como entidad, sino como una deidad sin forma y única. Yo soy el ahora, en esencia. No soy lo que pasa. Soy el espacio donde todo pasa. Esa es tu identidad real. La gente piensa que hay muchos momentos en cada hora, en cada día, en tu vida, porque lo que ocurre cambia continuamente. Las formas que te rodean cambian, tus pensamientos cambian, tus emociones cambian, la gente cambia. Por eso la gente piensa que cada vez es un nuevo momento. Si atiendes, ves que no es otro momento, siempre es ahora. Pero la forma en que aparece el ahora cambia continuamente, pero siempre es ahora. Y al final, el ahora es quien tú eres. El espacio del ahora es el espacio del yo. Y las cosas que pasan en él cambian continuamente. Lo que Eckhart Tolle dijo de la felicidad me impulsó a seguir este viaje.
Fui a verle a Vancouver. ¿Pasaste 2 años en un banco del parque? ¿Dormías en el banco? Muy pocas veces. Pero pasé la mayoría de los días en bancos, en distintos parques de Londres. ¿Hacías 3 comidas al día? No, no. Una al día, si tenía suerte. Aquí sentado, ¿puedes ver simplemente lo que hay alrededor sin añadir ninguna interpretación? Estar presente en lo que ocurre. Así verás lo que es estar en un banco del parque sin que haga falta añadir nada a este momento. Los sonidos, las vistas, gente, el sonido del agua, la luz. Deja que sea como es. Llega la paz. No te sientes atraído por los acontecimientos, por pensamientos, emociones y reacciones. Eres el espacio amplio donde suceden las cosas. Eres la conciencia sin la que esto no estaría aquí. Solo serían átomos y moléculas en el espacio. Eres la conciencia que permite que exista este mundo. ¿Y la búsqueda del significado? Notarás que hace un momento estabas en estado de presencia alerta. Y nunca tarda en llegar otro pensamiento y hacer una pregunta. Porque el pensamiento no tolera un estado de presencia. No deben dominarte los pensamientos. Porque los pensamientos pueden ofuscar la energía de la vida en ese momento. ¿Por qué no lo sabía yo? Es un hábito arraigado el verse identificado con el pensamiento. Es la condición humana. Podría describirse como perderse en el pensamiento, pues hasta ahora la evolución ha sido inconsciente, pero ahora se elige conscientemente por la especie algo revolucionario. Y tú eres parte de ello. ¿Y el dolor? ¿El dolor físico o emocional? ¿O el perder a alguien? La mayoría del dolor humano tiene un origen psicológico. Hay una gran cantidad de dolor psicológico, sufrimiento lo llamo yo. Cuando el sufrimiento se va, hay una posibilidad para los seres humanos de vivir sin sufrimiento. Puede haber dolor físico, dolor de muelas o dolores corporales a veces. El sufrimiento está por encima del dolor. El sufrimiento implica una historia, un pequeño yo que es infeliz. Una entidad construida mentalmente, un pequeño yo con una historia infeliz que es su identidad. Y eso crea gran sufrimiento. Te hace sufrir a ti y a la gente que te rodea. Estar en la vida significa estar en el momento presente, porque es el único lugar donde hay vida. No puedes abandonar el espacio de la hora. Está contigo vayas a donde vayas. Tu vida nunca ha dejado de ser el ahora y siempre será el ahora. Conviertes el momento presente en un enemigo internamente. Un pensamiento sobre algo sin relación con el ahora. Debo resolver algo. Primero debes estar aquí. Y después llegará lo que necesites. Surge de la fuerza que reside en el momento presente y que se pasa por alto. Hay una fuerza enorme aquí. Es la fuerza de la vida. La mayoría de la gente busca algo y omite esto. Y la fuerza de la vida es inseparable de quién eres en lo hondo de tu ser. Muchas veces lo olvidarás.
Pero cuando te des cuenta, podrás decir, ah, sí, he perdido el momento presente. Y se puede volver al momento presente. Entonces eres más consciente de percepciones sensoriales. De repente hay una gran alerta y eres más consciente de tu vitalidad. Sientes la vida dentro. Es como si toda la frecuencia vibratoria de tu cuerpo cambiara cuando vuelves al presente. Es otro estado de conciencia, más alerta, más vivo. Muchas veces lo perderás y después lo recordarás. Vale con eso. No creas a la mente cuando te diga, no puedes hacerlo ahora, tienes demasiado en la cabeza. Esos son pensamientos, no necesitas seguirlos. Solo obsérvalos. Son pensamientos que echa la mente. No te los creas, no son verdad. Cuando la mente te diga eso, puedes decir, de acuerdo, veamos si es cierto. Entonces sentirás vitalidad en tu mano, vitalidad en tu cuerpo, belleza alrededor. Y volverás al presente. La alerta vuelve. Y cuando hay tiempo para pensar, piensas, te sientas y dices, pensemos. ¿Qué avión cojo mañana? ¿A qué hora debo ir? ¿Qué hago ahora? Contestar, llamar, bien, eso es bonito. No te pierdes en el futuro, son cosas prácticas. Y una vez hechas, habrás planeado tu próxima semana. Y volverás a la hora. La transformación interior no se trata de buscar muchas respuestas a tus preguntas, sino de hallar una nueva relación con el pensamiento, donde no todos los pensamientos te seduzcan. Y si pasa una chica guapa y te descubres siguiéndola, no pienses, no debo mirarla porque ahora soy espiritual. No, no, no. Si puedes liberarte un momento, no toda tu vida, solo ese momento, de la necesidad de entenderlo todo, podrás estar presente en este momento, ahora mismo, justamente así. Pero no te olvides de que tu conciencia está ahí. Tú eres el espacio, la presencia. Estás aquí porque eres el protagonista de tu propia historia. La historia funciona en unos aspectos y en otros no. Y el personaje de la historia ha venido aquí y quiere saber cómo puede mejorar la historia. ¿No es eso? Sí. Por muchas respuestas que te den para mejorar la historia, hay cosas que solo las puedes hacer tú. Pero eso no sirve a menos que llegues a la trastienda de la historia, el yo tras la historia. Si estás en contacto con eso toda tu vida, la historia se desdobla mejor porque hay una dimensión más profunda ahí. Si el protagonista de la historia, tú, nunca ha conocido el yo profundo, la presencia intemporal que es la conciencia que tú eres, atenta y extensa. Una de las cosas más importantes en el camino espiritual, y diría casi la cosa más importante, es encontrar dentro de ti la dimensión espiritual. Y el primer paso es encontrar la dimensión de la quietud interior. Lo que llamamos silencio es la ausencia del ruido en el mundo exterior. Esa dimensión existe en cada ser humano.
Pero en muchísimas personas esa dimensión está cubierta por un exceso de pensamientos y las emociones que acompañan a los pensamientos. Como ustedes probablemente saben, casi todo el mundo se identifica con el flujo, con la corriente de los pensamientos, sin saberlo. Una cosa bastante fácil que se puede hacer para desidentificar de los pensamientos es hacerse consciente del aliento, de la respiración. Lo casi milagroso es cuando somos conscientes de la respiración, no pensamos. No es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo, pensar y ser conscientes del aliento de la respiración. So, esta es una invitación a no pensar por un momento. Y en este momento se abre la dimensión hacia el interior. El silencio es el idioma que Dios habla. Lo demás es una mala traducción.
El mundo está perdido, extraviado en la conciencia de objetos. Por eso es un mundo infeliz. Por eso es un mundo de sufrimiento. Y nunca puedes escapar este mundo del sufrimiento si no encuentras esa dimensión que no tiene nada que ver con los objetos mentales. Simplemente espacio interior, una quietud que no solamente está aquí cuando estamos quietos, puede existir, podemos ser conscientes de esa dimensión, incluso haciendo cosas. Lo importante es realizar que no hace falta continuamente nombrar las cosas que suceden en el mundo de los objetos, interpretar inmediatamente cada persona que encuentras, cada situación, la cosa más pequeña, poner etiquetas a todo lo que pasa mentalmente. Entonces pierdes conciencia del espacio. La práctica es las cosas que aparecen en el momento presente, las formas exteriores, interiores, que no, lo importante es no resistir lo que las formas que aparecen en el momento. No vivir en un estado de resistencia interior o negación del momento, de la forma del momento presente. Tenemos que permitir, y eso se llamaría la alineación con el momento presente interior, la más esencial práctica espiritual, creo que la palabra es alineación interior con la forma del momento presente. El ego no le gusta esto, porque el falso yo, como hemos visto, vive en continua oposición contra el momento presente, o lo niega, está mirando hacia otro momento, que no es más que un pensamiento. El futuro no es más que un objeto en la mente. Si el futuro fuera más que un objeto en la mente, alguna persona, un explorador como Colón, hubiera encontrado el futuro. Pero hasta ahora no ha habido nadie que podría decir, he encontrado el futuro. Porque si encuentras el futuro, se ha convertido en el presente. Porque no existe, excepto en la mente como un pensamiento. Es útil para las cosas prácticas, más allá no tiene ningún sentido. Si hablamos de las cosas importantes, de quién somos, de quién otra persona es,
Todo eso no tiene ningún sentido, vivir en futuro o pasado, porque no es pensamiento nada más. El pasado no existe, no existe. Mi memoria del pasado es algo que surge como forma en este momento. Y cuando pasó lo que pasó en el pasado, fue el momento presente. El momento presente tiene forma en la superficie y no tiene forma en su esencia. Es el espacio. Y lo mismo, lo que acabo de decir del momento presente, también es verdad para cada humano. Forma y lo que es más allá de la forma del yo. La forma del yo es la persona temporal. El fin de la persona se encuentra, recomiendo a todos visitar de vez en cuando los cementerios como meditación para ver el final de la forma de la persona, con todos sus deseos y sus temores y sus dramas y sus ambiciones. Recomiendo visitar un cementerio una vez al mes, que es otra cosa si tú contemplas lo transitorio de las formas sin interpretarlo. También es un modo de encontrar dentro de ti lo que no tiene forma, lo que no es un objeto. La simple contemplación de la temporalidad de todas formas, la temporalidad de las formas, puede hacerse un portal a través del cual encontramos lo que es más allá de la forma. Entonces la práctica es encontrar una nueva relación con la vida, que es siempre el momento presente. Y esa nueva relación con la vida es muy diferente de la relación que el falso yo, el ego, tiene con la vida. El falso yo o el ego ha convertido el momento presente en un obstáculo o en un enemigo. Se queja, trata de llegar a otro punto siempre. Porque para el falso yo, el momento presente nunca es suficiente. Dice, esto no me gusta ese momento. En ningún momento le gusta. Y si rara vez hay un momento que le gusta, pero entonces este momento pasa muy rápidamente. Y entonces se queda en el mismo estado que antes. Profundo no contra el momento presente del falso yo, el falso yo se sostiene con este no contra la vida. Es inconsciente, claro. Estamos haciendo lo inconsciente consciente para poder ir más allá. El no contra la vida del ego
Así es como con el ego opone el presente momento de un modo u otro, y así se nutre. Es la oposición contra que el falso yo necesita. Las quejas mentales son solamente un aspecto de eso. Y hay muchos egos que están en un estado casi constante de quejas mentales. A veces solamente los piensan y a veces salen de la boca. Escúchame, yo eso él ha hecho, ha dicho, ¿cómo se atreve a Cristo? Se quejan de personas, se quejan de situaciones, se quejan del tiempo, se quejan del país, se quejan de todo. Si van de vacaciones, inmediatamente encuentran algo de quejarse. Esto no es bueno, este hotel, pues, la cama, no. Siempre encuentran algo, y es una de las formas a través de las que el ego se sostiene. Se siente más fuerte en esa oposición contra lo que es. Oposición contra lo que es. Ya se ve que es algo demente. Es una demencia. Con oposición contra es. Ya es. Pero opone lo que es. O sea que el estado normal, que significa loco, el estado normal es esa oposición contra la vida del falso yo. Y cuando lo ponemos así, vemos lo loco que es. Oposición contra la vida. Yo contra la vida, dice el ego. Yo, así percibe, se percibe a sí mismo, yo contra el universo. Aquí estoy yo y aquí el resto del mundo. Y el resto del mundo me amenaza. Pero también lo necesito, o sea, estoy en conflicto. Necesito las cosas del mundo, pero al mismo tiempo es una amenaza. Y así vive el ego. Quiero más de eso, pero estoy contra eso porque necesito llegar allí donde obtengo lo más. Demencia mental normal que ha producido la historia humana. Recomiendo leer un libro de historia del siglo XX. Es suficiente para cada persona para ver que la mente colectiva humana padece de una enfermedad grave mental. Convertimos este no inconsciente a un sí consciente y aceptamos la forma de este momento como es. Abandonamos la resistencia porque hemos reconocido que la resistencia contra la vida es demencia. ¿Y dónde está la vida? Aquí. Siempre, ahora, aquí. Una nueva relación con él ahora, una nueva relación, una relación abierta y amistosa con la forma de este momento, sea lo que sea. Esta es la práctica espiritual más eficaz que hay y la más simple. Continuo alineamiento con la forma del momento presente. Sí, es así, aceptar lo que es. Y si acción es necesaria, se puede actuar.
La base de la acción eficaz es estar alineado con la vida. Entonces, cada acción es mucho más eficaz que la acción que viene de la negatividad que va con el no. Es quizás demasiado simple casi para la mente, que quiere una práctica espiritual más complicada. Que dame la práctica más complicada, la más especial, y dime cuánto tiempo va a durar, cuántos años necesito para llegar. Ok, te doy esa práctica, está aquí, contiene 50 pasos, cada paso es medio año, y llegarás dentro de 25 años a la meta. ¡Ah, qué bien, gracias! Ahora, los próximos 25 años puedo practicar cómo llegar al futuro. Esto le gusta al falso yo. Le da algo de comer. ¡Qué bien! Le da tiempo. Porque el yo dice, dame tiempo para llegar. Y aquí, esa práctica no requiere tiempo. Aceptar este momento como si lo hubieses elegido. Esta práctica no requiere tiempo. No necesito un día, un año o 2 minutos para esa práctica, solamente este momento. Aceptar cada momento, lo llamamos cada momento, pero es siempre el mismo momento, que tiene formas diferentes. Aceptar cada momento como si lo hubiésemos elegido. Porque el universo ha producido, la totalidad del universo ha producido la forma de este momento. No puede ser otra cosa, porque es. No se puede discutir con es. Es una locura discutir con es. Lo que es, ya es. No es posible discusión, cada discusión es demencia. La naturaleza no tiene discusión con es. El árbol, la flor, el animal vive todavía en esa alineación, pero inconsciente. Nosotros hemos perdido la alineación con la vida y ahora la estamos encontrando otra vez y vamos, ahora es mucho más profunda que antes, cuando era nuestro estado normal en el llamado paraíso de la mitología. Y si aceptamos la forma y la práctica es cada momento solamente este momento. Aceptamos la forma, entonces interiormente se abre el espacio. Nosotros entonces somos espacio para lo que sucede. Somos espacio para cada situación. Somos el espacio para cada sufrimiento. Y muy de repente vemos que si nosotros llevamos esa dimensión a este mundo, esta dimensión del espacio que no juzga, que permite la forma del momento sea como es, si no juzgamos lo que es, entonces, esta ausencia de juicio es también la ausencia de pensamientos que imponemos sobre el mundo. La ausencia de este involuntario nombrar las cosas continuamente. Se abre, si yo digo sí
al momento presente y lo siento, es decir, no es solamente algo mental, me abro a la vida y entonces siento en el fondo lo que no tiene forma, el yo atemporal, el yo que no tiene nada que ver con mi historia personal. Lo siento como una presencia, un espacio en el fondo, en este momento, palabras, percepciones visuales, en el fondo siento mi propia presencia, no es mi propia, pero por el momento lo llamamos así, mi propia presencia, pero va mucho más allá del pequeño yo. A través de esta presencia, que es simplemente un estado de alerta espacioso. Esto. Simplemente esto. El yo ha hecho el momento próximo más importante. ¿Por qué? Porque está esperando inconscientemente encontrarse a sí mismo a través de algo que va a encontrar en el momento próximo. Incluso la persona que está trabajando aquí y mentalmente proyectándose allá, está haciendo lo mismo, está buscando su salvación en el momento próximo. Y dice, este momento no es bueno, lo estoy utilizando solamente como un paso hacia algo que es más importante. Entonces estoy siempre en camino hacia lo que sea. Y eso, este estar en camino hacia, es la enfermedad. No estoy negando que necesitamos tiempo para completar tareas y cosas. Claro, en el mundo práctico no es ningún problema. Lo que no podemos es encontrar lo único que tiene verdadero valor en este mundo. Lo único que tiene absoluto, un valor absoluto. Y esta única cosa no la podemos encontrar a través del tiempo o a través del futuro, porque se esconde precisamente donde el yo mental nunca lo buscaría, aquí y ahora, en este momento. Se está escondiendo lo más importante y la mente tal vez dice, entonces, díganos lo que es. Y con esto, ¿qué ha hecho la mente cuando dice, entonces estamos esperando, díganos lo que es? No tenemos mucho tiempo. ¿Qué es la respuesta, el secreto de la vida? Entonces, ¿qué es la mente está pidiendo otro objeto mental? Porque está diciendo, dame ese objeto. Y que es, citar otra vez a Jesús, dice, Jesús dijo, el reino de los cielos, que es una vieja manera de hablar, reino. Hoy en día habría dicho dimensión. La dimensión, y otra cosa, palabra extraña es cielo, porque si decimos cielo, lo primero que hacemos es miramos en esa dirección, porque el cielo está ahí.
y tradicionalmente muchos religiosos han mirado allí buscando a Dios en el cielo. Y Jesús dice, la dimensión espiritual no va a llegar con señales que tú puedas observar. No podrás decir, allí está, o aquí está, sino está en medio y dentro de vosotros. O sea, ¿qué es lo que ha dicho? Ha dicho que no es un objeto mental, no es algo que podemos decir, aquí está. La conciencia de los objetos nunca puede encontrarlo, pero siempre intentará convertirlo en un objeto. Y esa es, desgraciadamente, el gran error de las religiones. Al principio de las religiones hay una verdad, la verdad fundamental. Después viene la mente humana y convierte esa verdad en un objeto mental. Lo capta. Porque la conciencia de los objetos busca cosas, quiere captar una idea. Y entonces la verdad profunda de que apunta hacia la dimensión de lo que somos, más allá del mundo de los objetos, más allá de los pensamientos, más allá de las emociones, apunta hacia esa dimensión. Y la mente humana no lo entiende y lo convierte en una ideología, una serie de creencias, y dice, yo creo esto, esto, esto y esto, ¿y tú? Entonces, si tú dices, yo también creo exactamente lo mismo, esto, esto, esto y esto. Bien, entonces, tú tienes razón, tenemos razón, hemos encontrado la verdad. Y otro dice, yo creo esto, esto, esto y esto también, pero no creo esto. El enemigo. Esto ha sido expresiones, manifestaciones de la vieja conciencia humana. Y entonces conviertes a otro humano en un enemigo porque no cree en una cosa que tú crees, solamente cinco cosas que tú crees, pero una no. ¡Mátale! Una enfermedad mental colectiva. Y lo mismo en política, en las ideologías políticas. O sea, el reino de Dios o el reino del cielo se ha convertido en un objeto, en una creencia. ¿Pero qué es el reino, esa dimensión? La mente pregunta, pero no voy a explicar a la mente lo que es. Vamos a encontrar eso por otro camino. Hasta ahora he hablado de las cosas que podríamos llamar obstáculos o ilusiones. Es importante que veamos las ilusiones de nuestra vida, si no nos perdemos cada vez, otra y otra vez, en las ilusiones, si no las reconocemos. Ah, se podría decir, hasta este punto hemos hablado de las malas noticias de la mente humana. Esto es importante, tenemos que reconocer lo ilusorio de la mente como ilusorio.
Tenemos que reconocer estas cosas. Y este es el principio a partir del cual podemos ir más allá. ¿Cómo llegamos, si la ilusión es la identificación con objetos físicos, mentales, emocionales, si todo es la conciencia de los objetos, ¿cómo vamos más allá a otra dimensión que no tiene nada que ver con objetos y formas? Y la respuesta es el punto de entrada. Como ya hemos mencionado brevemente, está aquí. El punto de entrada está en el momento presente. Y la mente no sabe exactamente de lo que estamos hablando. Porque hay un aspecto superficial de lo que llamamos momento presente, y esto es lo único que la mente conoce. Luego hay una dimensión más profunda de lo que llamamos momento presente, de la cual la mente no sabe nada y no puede nunca saber nada. Empezamos entonces, nos aproximamos a lo profundo del momento presente, en primer lugar, tomando conciencia de la forma del momento presente. La mente piensa que hay muchos momentos en cada día, cada hora hay muchos momentos, pero si ves más claramente, te das cuenta que no hay muchos momentos, porque mi vida es siempre ahora, siempre este momento. No hay, nunca mi vida no ha sido ahora, nunca será no ahora. Vida y este momento son una misma cosa. Lo que pasa es que la forma del momento, el único momento que hay, cambia constantemente. Lo único que queda es algo que no tiene forma. Y ese algo no es algo, es solamente algo cuando hablamos de eso. No tiene forma y no es un objeto. Volvemos por un momento a la superficie de este momento. ¿Qué es este momento? Estamos aquí. ¿Qué es lo que el contenido de este momento? Esta sala, la luz, una persona sentada aquí, personas sentadas en sillas aquí, yo siento mi cuerpo, el peso de mi cuerpo en la silla, yo veo, yo hablo por todos, veo lo que nos rodea, el techo, el suelo. La voz de esa persona que habla, siento que estoy respirando, siento lo que mis manos tocan, siento eso, siento, tal vez hay algún pensamiento que pasa por la mente. Todo eso es el contenido de ese momento. Tal vez hay una emoción. Tal vez hay algún sentimiento también en ese momento. Tal vez hay un pensamiento que dice, ¿de qué diablos está hablando? No entiendo nada. Bien, no hace falta, desde aquí, no hace falta analizar y no, ni siquiera hace falta entender. En efecto, no se puede ir más allá de ese punto con el entendimiento o con el pensamiento. Hablamos del contenido de este momento. Interior, exterior, es lo que es. Y esto, claro, cambia. Dentro de 2 horas,
todo habrá cambiado. El contenido del momento presente habrá cambiado para cada persona. Otras cosas van a representar el contenido de este momento. El continuo, todo es muy transitorio. Todas las formas que aparecen en el ahora son transitorias. Una forma tras otra aparece y desaparece. Esa sala aparece en el espacio que es este momento. Después, otra cosa, digo después solamente desde un punto de vista de las cosas, aparece otros objetos. Un constante cambio, lo único que queda, mi vida es siempre ahora. Hay algo en lo cual aparecen las formas de este momento. Podemos vislumbrar lo que es esto si dejamos, si hay un espacio entre nuestros pensamientos. Y mi sugerencia es utilizar esta posibilidad en este momento para permitir que haya un espacio entre los pensamientos en este momento. Estoy diciendo que no hace falta pensar en este momento. ¿Para qué? Yo no pienso. Las palabras surgen del espacio. Tienen forma y se disuelven. Queda el espacio. Queda el silencio interior. Queda un estado de alerta sin contenido. Un estado muy simple en el cual la conciencia está alerta sin llenarse con objetos. Sí, cada palabra que surge de ese espacio, sí, cada palabra es un objeto, pero hay espacios entre las palabras. Y yo soy consciente de ese espacio. Soy consciente del espacio entre dos pensamientos. No estoy durmiendo. Estoy muy despierto, sin nombrar o interpretar este momento. Las formas que representan
lo exterior del momento están aquí. Yo soy el espacio más allá de las formas. El espacio no puede ser conocido como algo. Algo es forma. Y ese espacio que no puede ser conocido como forma es el yo soy profundo. Nada que ver con pasado o futuro. El yo informe, sin forma. Lo podríamos llamar la conciencia misma. Esto es la realización del yo profundo eterno. ¿Le desagrada hacer lo que está haciendo? Puede ser su trabajo o puede haber aceptado hacer algo y lo está haciendo, pero parte de usted se resiente y se resiste a ello. ¿Tiene un resentimiento no confesado hacia una persona cercana a usted? ¿Se da cuenta de que la energía que emana por eso es tan dañina en sus efectos que de hecho usted se está contaminando a sí mismo, así como a los que le rodean? Observe detenidamente su interior. ¿Existe la menor traza de resentimiento, de mala voluntad? Si la hay, obsérvala tanto a nivel intelectual como en el emocional. ¿Qué pensamientos está creando su mente alrededor de esta situación? Entonces mire a la emoción, que es la recreación del cuerpo a esos pensamientos. Sienta la emoción. ¿Es placentera o desagradable? ¿Es una energía que usted realmente escogería tener dentro? ¿Tiene elección? Quizás está aprovechando de usted. Quizá la actividad en la que está involucrado es tediosa. Quizá alguien cercano a usted es deshonesto, irritante o inconsciente. Pero todo eso es irrelevante. Que sus pensamientos y emociones acerca de esa situación sean justificados o no, no hace ninguna diferencia. El hecho es que usted se está resistiendo a lo que es. Está convirtiendo el momento presente en un enemigo. Está creando infelicidad, conflicto entre lo interior y lo exterior. Su infelicidad está contaminando no solo su propio ser interior y a los que le rodean, sino también la psique humana colectiva, de la cual usted es parte inseparable. La contaminación del planeta es solo un reflejo exterior de una contaminación psíquica interior. Millones de individuos inconscientes que no asumen la responsabilidad de su espacio interior. Usted debe, o bien dejar de hacer lo que está haciendo, hablar a la persona que tiene que ver en el asunto y expresar completamente lo que siente, o abandonar el negativismo que ha creado su mente en torno a la situación y que no sirve para ningún propósito excepto para fortalecer un falso sentido de usted mismo. Es importante reconocer su futilidad. La negatividad no es nunca una forma óptima de manejar cualquier situación. De hecho, en la mayoría de los casos, lo mantiene atascado en ella, bloqueando el cambio real. Todo lo que se haga con energía negativa quedará contaminado por ella y con el tiempo hará surgir más dolor, más infelicidad. Además, todo estado interior negativo es contagioso. La infelicidad se extiende más fácilmente que una enfermedad física. Por la ley de la resonancia, dispara y alimenta la negatividad latente de los demás, a menos que sean inmunes, es decir, altamente conscientes. ¿Está usted contaminando el mundo o limpiando el desorden? Usted es responsable de su estado interior. Nadie más lo es. Así como usted también es responsable por el planeta. Lo mismo que ocurre dentro, ocurre fuera.
Si los seres humanos limpian la contaminación interior, también dejarán de crear contaminación exterior. ¿Cómo podemos entonces abandonar la negatividad? Soltándola. ¿Cómo suelta un trozo de carbón caliente que tiene en la mano? ¿Cómo suelta un equipaje pesado e inútil que lleva? Reconociendo que usted no quiere sufrir el dolor o soportar la carga más y después dejándola ir. La inconsciencia profunda, tal como el cuerpo del dolor u otro dolor profundo, como la pérdida de un ser amado, a menudo deben ser transmutados por medio de la aceptación combinada con la luz de su presencia, su atención sostenida. Por otra parte, muchos patrones de la inconsciencia ordinaria pueden soltarse simplemente en cuanto usted sabe que no lo quiere y no lo necesita. Una vez usted se da cuenta de que tiene elección, de que no es solo un montón de reflejos condicionados, todo esto implica que usted es capaz de acceder al poder de la hora. Sin él, no tiene elección. ¿Está defendiendo su derecho a ser inconsciente, su derecho a sufrir? No se preocupe, nadie le va a quitar eso. Una vez se dé cuenta de que cierto tipo de alimento lo enferma, ¿continuaría comiendo ese alimento y asegurando que está bien estar enfermo? Vea si puede sorprenderse a sí mismo lamentándose, de palabra o de pensamiento, de una situación en la que se encuentra, de lo que los demás hacen o dicen, de lo que lo rodea, de su situación vital o incluso del tiempo. Quejarse siempre falta de aceptación de lo que es. Invariablemente lleva una carga negativa inconsciente. Cuando se queja, se convierte en una víctima. Cuando se explica, está en posesión de su poder. Así que cambie la situación actuando o hablando claro, si es necesario o posible. Salga de la situación o acéptela. Lo demás es locura. La inconsciencia ordinaria siempre está ligada en alguna forma con la negación del ahora. El ahora, por supuesto, también implica el aquí. ¿Se está resistiendo a su aquí y ahora? Algunas personas prefieren estar siempre en otro lugar. Su aquí nunca es satisfactorio. Por medio de la observación de sí mismo, descubra si es el caso en su vida. Donde quiera que esté, esté plenamente allí. Si encuentra su aquí y ahora intolerable y lo hace infeliz, tiene tres opciones: apartarse de la situación, cambiarla o aceptarla totalmente. Si quiere tomar la responsabilidad de su vida, debe escoger una de esas tres opciones y debe escoger ahora. Después acepte las consecuencias, sin excusas, sin negatividad, sin contaminación psíquica. Mantenga su espacio interior despejado. Si usted emprende algún tipo de acción, cambiar su situación o salir de ella, suelte la negatividad primero, si es posible. La acción que surge de la comprensión de lo que se requiere es más efectiva que la que surge de la negatividad. Cualquier acción es a menudo mejor que la no acción, especialmente si ha estado detenido en una situación de infelicidad durante mucho tiempo. Si comete un error, al menos aprende algo, en cuyo caso ya no es un error. Si permanece atascado, no aprende nada. ¿Le impide el miedo emprender una acción? Reconozca el miedo, obsérvelo, ponga su atención en él, esté completamente presente con él. Hacer esto corta el vínculo entre el miedo y su pensamiento. No permita que el miedo surja en su mente. Use el poder de la hora. El miedo no puede prevalecer contra él. Si realmente no hay nada que pueda hacer para cambiar su aquí y ahora, y no puede alejarse de la situación, entonces acéptelo totalmente, soltando cualquier resistencia interior. El yo falso e infeliz, que adora sentirse desgraciado, resentido o compadecerse de sí mismo, no puede sobrevivir entonces. A eso se le llama rendición. La rendición no es debilidad. Hay gran fortaleza en ello. Solo una persona rendida tiene un poder espiritual. Por medio de la rendición, usted será libre interiormente de la situación. Puede que descubra entonces que la situación cambia sin ningún esfuerzo de su parte. En cualquier caso, usted es libre. ¿O hay algo que usted debería estar haciendo, pero que no hace?
levántese y hágalo ahora. O como alternativa, acepte completamente su inactividad, su pereza o su pasividad en este momento. Si esa es su elección, entre en ella completamente, goce de ella, sea todo lo perezoso e inactivo que pueda. Si se aplica a ello completa y conscientemente, pronto saldrá de ello, o quizá no. En cualquier caso, no hay conflicto interior, ni resistencia, ni negatividad. ¿Está estresado? ¿Está tan ocupado tratando de llegar al futuro que el presente se reduce a un medio de llegar allá? El estrés es causado por estar aquí, pero querer estar allá. O estar en el presente pero querer estar en el futuro. Es una ruptura que lo desgarra interiormente. Crear y vivir con un desgarro interior así es malsano. Si usted tiene que hacerlo, puede moverse deprisa, trabajar deprisa o incluso correr, sin proyectarse en el futuro y sin rendirse al presente. Según se mueve, trabaja, corre, hágalo totalmente. Goce el flujo de energía, la alta energía de ese momento. Ahora no estará ya estresado ni partido en dos, solo moviéndose, corriendo, trabajando y gozándolo. O puede dejarlo todo y sentarse en un banco del parque. Pero cuando lo haga, observe su mente. Puede que diga, deberías estar trabajando, estás perdiendo tiempo. Observe la mente, sonríale. ¿El pasado toma gran parte de su atención? ¿Habla de él, piensa frecuentemente en él, ya sea positiva o negativamente? ¿Las grandes cosas que ha logrado, sus aventuras o experiencias, o su historia de víctima y las cosas horribles que le han hecho, o quizá lo que usted le hizo a otra persona? Sus procesos de pensamiento están creando culpa, orgullo, resentimiento, ira, remordimiento o autocompasión. Entonces usted no solo está reforzando un sentimiento falso de identidad, sino también ayudando a acelerar el proceso de envejecimiento de su cuerpo al producir una acumulación de pasado en su psique. Verifique esto por sí mismo observando a los que le rodean, que tienen fuerte tendencia a aferrarse al pasado. Muera al pasado en cada momento. Usted no lo necesita. Refiérase a él solo cuando sea absolutamente relevante para el presente. Sienta el poder de este momento y la plenitud de ser. Sienta su presencia. ¿Está preocupado? ¿Piensa a menudo qué pasaría si esto o lo otro? Usted está identificado con su mente entonces, que está proyectándose a sí misma en una situación futura imaginaria y creando miedo. No hay forma de que usted pueda hacer frente a esa situación porque no existe. Es un fantasma mental. Usted puede detener esta locura que corroe la salud y la vida simplemente reconociendo el momento presente. Hágase consciente de su respiración. Sienta el aire que fluye de y hacia su cuerpo. Sienta su campo interior de energía. Todo lo que usted tiene que manejar, enfrentar, en la vida real, por oposición a las proyecciones imaginarias de la mente, es este momento. Pregúntese a sí mismo qué problema tiene ahora mismo, no el año que viene, mañana o dentro de 5 minutos. ¿Qué está mal en este momento? Usted puede siempre enfrentar el ahora, pero nunca puede enfrentar el futuro, ni tiene que hacerlo. La respuesta, la fuerza, la acción o el recurso correctos estarán allá cuando lo necesite, no antes ni después. Un día lo lograré, dicen muchos. Su meta le toma tanta atención que reduce el momento presente a un medio para lograr un fin. ¿Eso le está arrebatando la alegría de lo que hace? ¿Está esperando para empezar a vivir? Si usted desarrolla un patrón mental así, no importa lo que alcance o logre. El presente nunca será suficientemente bueno. El futuro siempre parecerá mejor. Una receta perfecta para la insatisfacción y falta de realización permanentes. ¿No está de acuerdo? ¿Habitualmente usted está esperando algo? ¿Cuánto tiempo de su vida gasta esperando? Lo que yo llamo espera a pequeña escala, dice Eckhart, es esperar
en la cola del correo, en un embotellamiento de tráfico, en el aeropuerto, por la llegada de alguien o el final del trabajo. La espera a gran escala es esperar las próximas vacaciones, un empleo mejor, que los hijos crezcan, una relación realmente significativa, el éxito, hacerse rico, ser importante, alcanzar la iluminación. No es raro que la gente pase toda la vida esperando empezar a vivir. Esperar es un estado mental. Básicamente significa que usted quiere el futuro, que no quiere el presente. No quiere lo que tiene. Con cualquier tipo de espera, usted crea inconscientemente un conflicto entre su aquí y ahora, en el que no quiere estar, y el futuro proyectado en el que desea estar. Esto reduce enormemente la calidad de su vida, pues lo hace perder el presente. No hay nada de malo en esforzarse por mejorar la situación vital. Usted puede mejorar su situación vital, pero no puede mejorar su vida. La vida es primaria. La vida es su más profundo ser interior. Ya es completa y perfecta. Su situación vital consta de sus circunstancias y sus experiencias. No hay nada malo en establecer metas y esforzarse por lograr cosas. El error está en usar eso como sustituto del sentimiento de la vida, del ser. El único punto de acceso a esto es el ahora. Usted es entonces como un arquitecto que no presta atención a los cimientos del edificio, pero pasa mucho tiempo trabajando en la superestructura. Por ejemplo, muchas personas están esperando la prosperidad. No puede llegar en el futuro. Cuando usted honra, reconoce y acepta plenamente su realidad presente, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Qué está haciendo ahora mismo? Cuando acepta plenamente lo que tiene, usted está agradecido de lo que tiene, de lo que es, de ser. La gratitud por el momento presente y por la plenitud de la vida ahora es la verdadera prosperidad. No puede llegar en el futuro. Entonces, con el tiempo, esta prosperidad se le manifiesta de muchas formas. Si usted está insatisfecho con lo que tiene, o incluso frustrado o enfadado con sus carencias presentes, eso puede motivarlo a volverse rico, pero aunque gane millones, continuará experimentando la condición interior de carencia y en el fondo seguirá sintiéndose no realizado. Usted puede tener muchas experiencias emocionantes que el dinero puede comprar, pero llegarán y se irán y lo dejarán siempre con una sensación de vacío y con la necesidad de más gratificación física o psicológica. Usted no habitará en el ser para sentir la plenitud de la vida ahora, que es la única prosperidad verdadera. Abandone la espera como un estado mental. Cuando se sorprenda a sí mismo cayendo en ella, salga inmediatamente. Vuelva al momento presente. Simplemente sea y goce el ser. Si usted está presente, no hay nunca necesidad de esperar por nada. Así que la próxima vez que alguien diga: "Siento haberte hecho esperar", puede contestar: "Está bien, no estaba esperando. Estaba parado aquí divirtiéndome, en el gozo de mí mismo". Estas son solo algunas de las estrategias habituales de la mente para negar el momento presente, que son parte de la inconsciencia ordinaria. Es fácil pasarlas por alto porque forman parte de la manera normal de vivir, la estática de fondo del descontento perpetuo. Pero cuanto más practique el monitoreo de su estado interior mental y emocional, más fácil le será saber cuándo ha sido atrapado en el pasado o en el futuro, es decir, en la inconsciencia, y despertar del sueño del tiempo al presente. Pero esté alerta. El ser falso, el ser infeliz basado en la identificación con la mente, vive del tiempo. Sabe que el momento presente es su muerte, y por eso se siente muy amenazado por él. Hará todo lo que pueda por apartarlo a usted de él. Tratará de mantenerlo atrapado en el tiempo. Durante sus viajes, una de las preguntas que más le han hecho a la amiga íntima de Eckhart, Kim Eng,
es: ¿cómo se siente al estar en una relación con un ser iluminado? ¿Por qué esa pregunta? Tal vez piensan que esa relación es ideal y quieren saber más sobre eso. Tal vez se imaginan a ellos mismos en el futuro, cuando también estén en una relación así y se encuentren a ellos mismos a través de la relación. ¿Cómo se siente al estar entonces en una relación con un ser iluminado? Siempre que pienso en la frase «tengo una relación» o «estoy en una relación», no importa con quién, sufro, dice Kim. Es lo que aprendí. Tras el concepto «relación» vienen las expectativas, recuerdos de relaciones pasadas y conceptos mentales condicionados y personales sobre cómo debe ser una relación. Entonces intentas llevar estos conceptos a la realidad y nunca funcionan. Al final, de nuevo viene el sufrimiento. El quid de la cuestión es que no hay relaciones. Solo hay momentos, el momento presente. Y en el momento, todo es relativo. Es decir, todo es normal. Cómo nos relacionamos, o mejor dicho, cómo nos amamos, depende de cómo de vacíos y despejados estemos de conceptos, ideas y expectativas. Lo que convencionalmente llamamos amor es una estrategia egoísta del ser humano para evitar darse a uno mismo, es decir, entregarse, rendirse. El egoísmo usa a la otra persona como un sustituto para no tener que entregarse. El idioma español es el más honesto respecto a esto. Usamos el mismo verbo para decir te quiero y te amo. Con un te quiero ya decimos las dos cosas. Para el ego, amar y querer son la misma cosa, mientras que el amor verdadero no desea eso. No desea poseer o querer cambiar a su pareja. El ego ve a alguien y lo hace especial. Esa chica es especial para mí. Ese chico lo tiene todo, es muy especial para mí. El ego usa esa persona para cubrir el constante sentimiento de descontento, de no ser suficiente, de ira y odio, que están estrechamente relacionados. Estas son facetas de un sentimiento profundamente arraigado en el ser humano y que es inseparable del estado del ego. Cuando el ego ve algo y dice «me encanta», esto o aquello, es un intento inconsciente de cubrir o eliminar aquel profundo sentimiento que siempre acompaña al ego, el descontento, la infelicidad, la sensación de insuficiencia que le es tan familiar. Por un determinado tiempo, la ilusión en realidad funciona, pero entonces, inevitablemente en algún punto, la persona que elegiste o la hiciste especial en tus ojos deja de ser tu amortiguador para el dolor, el odio, el descontento o la infelicidad. Todo ello es originado por el sentimiento de insuficiencia. Entonces, surge el sentimiento que estaba escondido y se proyecta en la persona que elegimos e hicimos especial, la que pensaste que era la definitiva y te salvaría. De repente el amor se transforma en odio. El ego no se da cuenta que el odio es una proyección del dolor universal que sientes adentro. El ego cree que esa persona está causando el dolor. No se da cuenta que el dolor es un sentimiento universal causado por no estar conectado con el nivel más profundo de tu ser, y este es estar en comunión con uno mismo. Solo la rendición y la entrega puede darte lo que estás buscando en el objetivo del amor. El ego te dice que rendirte no es necesario porque amas a esa persona. Es un proceso inconsciente, por supuesto. En el momento que aceptes completamente lo que es, cómo es, algo dentro de ti que estaba oculto por el deseo del ego emerge. Es una innata paz que mora en nosotros, quietud, vitalidad. Es la incondicionalidad, paz sin condiciones, lo que eres en esencia. Es lo que has estado buscando en el objetivo del amor. Eres tú mismo. Cuando eso pasa, un completo y diferente tipo de amor está presente, el cual no está sujeto al amor-odio. Cada vez que aceptas lo que es, algo profundo emerge de lo que es. Así puedes ser presa del más profundo dolor,
externo o interno, el sentimiento más doloroso, la situación más terrible. Y en el momento que lo aceptes, irás más allá de ello. Trascenderás las situaciones. Incluso si sientes odio, en el momento que aceptes lo que estás sintiendo, lo trasciendes. Seguirá allí, pero de repente estarás en un lugar más profundo donde ya no tiene más importancia. Los fenómenos del universo existen por la tensión que hay entre los opuestos. Frío y calor, ganancia y pérdida, crecer y decrecer, éxito y fracaso. Las polaridades son parte de la existencia y, por supuesto, parte de cada relación.